Palabras del doctor Carlos Dávila Ladrón de Guevara, profesor emérito y miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes. Doctora Isabel Segovia Ospina, vicepresidente del Consejo Superior y demás miembros del mismo. Doctor Pablo Navas, rector. Señores vicerrectores Eduardo Behrens, Silvia Restrepo, Teresa Gómez y demás miembros del Consejo Académico. Doctor Jaime Augusto Santos Suárez, gerente general de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes. Juan Diego García Nieves, graduando del programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería. Señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores. Agradezco mucho al rector Pablo Navas sus generosas palabras, así como el que me haya concedido el honor de hablar ante ustedes en esta ceremonia de graduación. Yo lo hago en mi calidad de profesor. Como él lo decía, me gradué en Unidad Andes como ingeniero industrial en el 67 y desde el 69 soy profesor de tiempo completo. Primero en el Departamento de Ingeniería Industrial y luego en la Facultad de Administración. Como en el caso de tantos colegas de Unidad Andes, este ha sido un lugar único que me ha permitido dedicar mi vida a enseñar, investigar y escribir. Al aceptar la invitación del rector, leí y releí lo que un exdecano, Alejandro Gaviria, ahora ministro de Salud, dijo recientemente en una ceremonia de graduación aquí en nuestra universidad. Cito las incisivas palabras de Alejandro, comillas, los discursos de grado son un género muy peligroso. Suelen juntar lo grandilocuente y lo trivial en cantidades deletéreas. Convierten incluso a los más escépticos en predicadores de ocasión. Multiplican los consejos gratuitos y los lugares comunes, cierro comillas. Hasta aquí nuestro colega Gaviria, cuya agudeza propia del mundo académico uniandino me perseguirá como una sombra crítica en el resto de esta intervención. Felicitaciones a todos ustedes, graduandos y graduandas, que celebran la culminación exitosa de sus estudios de pregrado. Son ustedes 207 egresados que vienen de arquitectura, de diseño, de arte, de historia del arte, de literatura y de música. Extiendo también mis congratulaciones a sus padres que están acá y que mucho han contribuido a este logro, que es un logro compartido. La alegría de ustedes, padres de familia, es evidente. Ustedes, graduandos y graduandas, nacieron pocos años después de la proclamación de la Constitución de 1991 y de las reformas neoliberales de la última década del siglo XX que cambiaron el modelo de desarrollo económico en Colombia, América Latina y otras latitudes. Ustedes pertenecen a la generación de los millennials, cuyas competencias digitales y multimodales nos llenan de admiración. Pensando en estas, quisiera mencionar que hace apenas una semana tuvo lugar aquí en Bogotá un foro mundial de jóvenes como ustedes, líderes emprendedores cuyo uso innovador de las redes aplicado a emprendimientos sociales para combatir la pobreza era una de las razones que los congregaba. El lema de ellos era muy significativo, comillas, luchamos por un mundo verde, un mundo en paz y un mundo equitativo, cierro comillas. Uniandes, su universidad, no es tan joven como ustedes. Está llegando a sus 70 años justamente cuando Colombia se encuentra en pleno comienzo del proceso de posconflicto, cuando el mundo vive la segunda globalización, cuando la revolución de la era digital en la vida laboral y el fenómeno de la corrupción muestra su desafiante resistencia y su capacidad de reinventarse. Estas circunstancias se combinan y convierten en desafíos para Uniandes en las próximas décadas. Son también retos para todos ustedes. No olviden que al haber vivido aquí los años de sus estudios de pregrado, han quedado vinculados de por vida a esta su alma mater. Y el futuro de Uniandes, como el de nuestro país, es asunto de todos nosotros. Para reflexionar sobre algunos de estos desafíos,
y complementando las palabras muy claras del rector. Los invito a examinar algunos aspectos de la trayectoria de UNIANDES en su contexto histórico. Una visión de largo plazo en este y otros fenómenos evita el tremendismo de las miradas coyunturales y previene contra las simplificaciones propias de los fundamentalismos y la intolerancia que los nutre y los reproduce. UNIANDES fue fundada en 1948, pocos meses después del Bogotazo, la revuelta popular originada en el asesinato de un líder liberal, Jorge Eliécer Gaitán, que dejó cientos de muertos y el centro de esta fría ciudad parcialmente destruido. El primer decenio del experimento educativo innovador que esta universidad representó transcurrió en pleno enfrentamiento partidista entre liberales y conservadores, lo que se conoció como la violencia, con B mayúscula. Vino luego el conflicto armado con diferentes grupos guerrilleros que duró desde 1964 hasta el 2016. En otras palabras, los 70 años de vida andina transcurrieron en una sociedad que completó igual tiempo de conflicto armado. Un dato significativo de esta dura realidad es el siguiente. De los 54.000 títulos de pregrado, 54.000, incluidos los dobles programas, que a lo largo de su vida ha otorgado esta universidad, ninguno de los portadores de esos títulos profesionales, ustedes incluidos, nos educamos, ninguno, ni hemos vivido en un país en paz. Como el resto de nuestra sociedad, somos primíparos respecto a la vida en una sociedad exenta de confrontación armada. Es por eso que algunos agudos observadores extranjeros y medios de comunicación internacionales han señalado con lucidez que, comillas, los colombianos le temen a la paz, es que no la conocen. En este contexto, en sus primeras 7 décadas, UNIANDES como universidad no afiliada a ningún partido político, no confesional, genuinamente independiente, innovadora en su concepción de la educación universitaria, UNIANDES ha sido testigo de episodios de violencia registrados y analizados desde una óptica que responde a su posición singular dentro de la estructura social colombiana. Antes de señalar algunos de esos episodios, hay que mencionar que durante los años 70 y 80, y en medio de la radicalización política del mundo universitario, UNIANDES enfrentó también serios conflictos que están recogidos en detalle en el libro que publicó la universidad sobre su historia en el 2008. En otras palabras, y contrariando algún imaginario social, UNIANDES no fue una caja de cristal inmune a lo que ocurría en la sociedad, y tampoco, mucho menos, nunca fue una torre de marfil. Así, por ejemplo, en 1983, una estudiante fue secuestrada por un comando guerrillero dentro del campus. Y cuando estaban en plena clase, en el atardecer de noviembre de 1986, los estudiantes de un posgrado quedaron sobresaltados por las detonaciones muy cercanas durante la toma del Palacio de Justicia. Igualmente, una mañana de diciembre de 1989, la onda explosiva de la bomba que los narcotraficantes estrellaron en el edificio del DAS se sintió en la cafetería central y rebotó en el edificio Franco, donde altos ejecutivos iniciaban su jornada de clase. En los meses trágicos previos a las elecciones presidenciales de 1990, en que tres candidatos presidenciales fueron asesinados, nuestros estudiantes relataban en clase las precauciones que tomaban en sus casas y camino a la universidad ante la continuada eventualidad de bombas y petardos. Y a mediados de esa misma década, una facultad de nuestra universidad publicaba en un libro un análisis de casos de negociación de secuestros, no negociación de otros negocios, sino de secuestros, que sus profesores y estudiantes han vivido muy de cerca. Pocos años después,
entre 1997 y 2001, fuera de documentar y analizar la crisis económica más aguda que vivió Colombia en el siglo XX, era sobrecogedor comprobar la degradación de la guerra, reflejada en los actos de extrema crueldad cometidos por los diferentes actores armados. En unos y otros cursos, en tal o cual facultad, esos fenómenos se examinaban con rigor académico, sin tapujos, y se analizaban desde diferentes perspectivas teóricas la hipótesis de que el Estado colombiano en aquellos años estaba en proceso de convertirse en un Estado fallido. A su vez, en esos mismos años, líderes del empresariado colombiano, varios de ellos alumnos de nuestros cursos, examinaban cómo algunos grupos económicos se preparaban seriamente para luchar no contra el enemigo armado, sino contra las causas estructurales de la pobreza. Proponían aquellos empresarios que ser empresarios para la paz no era una utopía, y gracias a que estaban en nuestra universidad, podían aprender a controvertir civilizadamente con compañeros de curso que tenían posiciones ideológicas muy diferentes, porque es que estaban en una universidad. Unos y otros declaraban que la Universidad de los Andes les había abierto ventanas hacia asuntos que les eran insospechados. Posteriormente, en el 2008, estudiantes y profesores, encabezados por el rector Carlos Angulo, participaron en la Gran Marcha por la Paz y volvieron a salir al centro de Bogotá en octubre del año pasado con el rector Pablo Navas, que junto con otros rectores de universidades públicas y privadas dejaban un testimonio muy claro de la presencia de la Universidad Colombiana en ese momento histórico. En noviembre del 2016 y más recientemente en agosto del presente año, Uniandes, junto con otras 6 universidades, celebró 2 jornadas de enorme significado. Se les llamó el Día País. En la última de ellas, en nuestro propio campus tuvieron lugar más de 70 eventos de muy variada índole: foros, conversatorios, películas, etc. Y algo muy significativo, los participantes no fueron únicamente miembros de la comunidad uniandina, sino actores involucrados directamente en el conflicto armado. ¿Quién se hubiera imaginado, después de tantos años de estar en la universidad, ver sentados en nuestras cómodas aulas del edificio SD, o en las modernas salas del W, o en los salones del remodelado B, ver sentados en discusiones civilizadas, en diálogos conmovedores, con argumentos y palabras en lugar de armas o de injurias, ver sentados, repito, a militares en ejercicio, exguerrilleros y exparamilitares, a excombatientes de la fuerza pública con heridas de combate al lado de desmovilizados, al lado también de emprendedores digitales como ustedes y familiares de víctimas, a representantes del gobierno dialogando con desplazados y empresarios, a opositores del proceso de paz debatiendo con funcionarios de organismos internacionales, ejecutivos de multinacionales y representantes de la sociedad civil, a exsecuestrados sentados con reinsertados. Y fue increíble estar en auditorios repletos conversando con actores y directores de documentales sobre las negociaciones de paz. Muy en breve, como lo dijo el rector Navas en un mensaje a la comunidad académica, abro comillas, personalmente asistí a algunas actividades en las cuales percibí un ambiente vibrante, inspirador, emotivo y lleno de vida. En este contexto, entonces, Uniandes fue viviendo diferentes etapas de su desarrollo hasta llegar ahora a sus 70. Sin duda que nuestro grato y confortable campus, y desde las circunstancias propias de la localización singular de esta universidad dentro de la estructura social colombiana, sin duda que nosotros no vivimos la violencia con la intensidad, con el dolor, con la crueldad y el pánico cotidiano que experimentaron millones de desplazados y víctimas en las zonas rurales de mayor conflicto. Frente a sus dramáticas circunstancias, las que aquí he traído a cuento pueden despertar sonrisas escépticas
en otros ambientes universitarios que las vivieron en otra forma. Pero una forma, la de los Andes y las otras de universidades que representan sectores sociales y económicos diferentes, con paisajes humanos y regionales mucho más diversos que el nuestro, cada una de esas formas tiene su propia historia y su razón de ser, que hay que respetar y no estereotipar. Por esta razón, están profundamente equivocados quienes siguen repitiendo eslogan gastados de modé y que no corresponden a la realidad, como aquel muy sonoro que decía, comillas, Uniandes de frente a Monserrate y de espaldas al país. Cierro sus comillas. Y lo hacen ahora para quejarse de que esta universidad haya sido líder en el programa Serpi lo paga, al volverse un sitio muy atractivo para los mejores estudiantes de varias regiones del país, de estratos socioeconómicos que nunca hubieran pisado nuestro elegante centro deportivo, ni se hubieran sentado nunca al lado de la estatua del Bobo. De hecho, quizás algunos de ustedes, padres de familia, no saben que de que el programa Serpi lo paga se inició, aproximadamente una tercera parte de los estudiantes que ingresan al pregrado cada semestre al lado de sus hijos están en Uniandes gracias a este programa. Es decir, así como hay sectores incapaces de entender que el país ha entrado en una nueva etapa de su vida, otros nunca podrán aceptar que Uniandes se esté volviendo relativamente incluyente gracias a este programa gubernamental, así como a otros esfuerzos que llevan ya varios años, como el programa Quiero Estudiar, financiado con el apoyo de sectores muy diversos. En fin, episodios como los que he mencionado son apenas una muestra del impacto del contexto en nuestra universidad. Impacto que nos ha dejado una impronta que sin darnos cuenta tenemos instalada esa impronta en nuestro disco duro y en el fondo de nuestras conciencias individual y colectiva. Esa impronta ha marcado nuestra forma de leer la realidad, de conocerla y de tratar de entenderla. Entonces, el reto fascinante y complejo que tenemos, en este caso como universidad que está de frente al país y de frente a Monserrate también, el reto es seguir ofreciendo una educación de calidad que prepare a nuestros estudiantes para campos laborales y profesionales que están cambiando profundamente al ritmo de la innovación tecnológica, entre otros factores. Desde sus comienzos, Uniandes sabe que educar no es informar y que una competencia distintiva de sus egresados es aprender a aprender y también a desaprender. Por eso, como parte de un proceso en marcha de reflexión sobre los valores y la cultura uniandina, es consciente la universidad de que la pedagogía activa centrada en el aprendizaje de los estudiantes, no en la voz del profesor, debe estar siempre en proceso de perfeccionamiento. Y tiene claro que es imperativo velar por el aprendizaje autónomo que preserve el tiempo libre de sus estudiantes. Y la universidad tiene claro que esto no contradice su convicción de que ustedes, los estudiantes, no son clientes a satisfacer. Ustedes son simplemente personas a cuya educación debemos contribuir. En esta idea de los valores, entonces, hemos estado discutiendo estos días, por ejemplo, el preciado valor de la excelencia uniandina. Yo simplemente quisiera añadir que la idea uniandina de ser los mejores está muy bien, pero no puede convertirse en una declaración arrogante que nosotros mismos hagamos, sino un reconocimiento que nos ganemos y que nos lo otorgan los demás. En las nuevas condiciones de un país que se mueve hacia la reconciliación, la excelencia no va a servir si no está acompañada de una genuina práctica de la responsabilidad social, al menos en el espacio en que cada uno de ustedes va a ser protagonista. Esa responsabilidad social no puede convertirse en un sonoro eslogan,
sino que debe significar un compromiso efectivo personal en la búsqueda de equidad social y económica y reducción de la pobreza. La universidad tiene un capital intelectual suficiente que ha servido en la búsqueda creativa de mecanismos para ser más incluyente. Por otra parte, el propósito de fortalecer el sentido de comunidad dentro de los estudiantes, así como entre los profesores, es de muy largo plazo, es muy complejo, implica, por ejemplo, fomentar una mayor solidaridad, mayor que la que existe. Significa asimismo romper patrones muy arraigados de individualismo y velar constantemente por la práctica cotidiana de la tolerancia, el pluralismo, la no discriminación, el no matoneo, ya sea cara a cara o el matoneo virtual. Asimismo, esta universidad quiere insistir en la urgente necesidad de diferenciar los hechos factuales sustentados en la investigación académica, distinguirlo de la llamada posverdad. Otro preciado deber es el deber de ir más allá del deber. Otro preciado valor, perdón, es ir allá más del deber. Tiene que estar alineado, tiene que estar al día con las nuevas realidades y tiene que desplegarse en formas concretas. Así, por ejemplo, un compromiso mínimo de la universidad en esas próximas décadas es ayudar a construir un país en paz y a fortalecer la democracia. Nosotros aquí desde el campus, como siempre, ustedes desde los espacios donde desarrollarán sus actividades profesionales. Sobre los otros asuntos que ha preparado, sobre la ética, etcétera, me parece que las palabras del rector son mucho más sabias, de manera que voy simplemente a terminar mi intervención diciendo que me aqueja la gran preocupación, como mencioné hace un rato, de no haber seguido el llamado de atención de mi colega ministro de Salud, de Alejandro, sobre los peligros que acechan a los discursos de grado. Posiblemente he caído en ellos. Y por eso concluyo simplemente con las palabras de tres ilustres visitantes internacionales que muy recientemente estuvieron en Bogotá. Uno, el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien afirmó, comillas, aquí en Bogotá, él dice, siento el poder de la esperanza. Él, nosotros de golpe no lo sentimos, pero él que es extranjero sí lo siente. Ustedes los jóvenes tienen la oportunidad de convertirse en los líderes que nosotros queremos que sean. Contamos con ustedes para construir un mejor país, mucho más pacífico. Por otra parte, segundas palabras, ante un grupo mucho menos joven, o sea, a los que asistieron al concierto de la semana pasada de U2, el grupo de rock and roll irlandés, tal vez ustedes no los conocieron, pues sus padres sí se emocionaron mucho, yo creo. Uno de ellos, el cantante Bono, de esa banda irlandesa de rock, señaló, comillas, la paz no es un sueño, es una acción. La paz no es breve, es difícil, lleva mucho tiempo. Sabemos que no puede remediar el dolor del pasado. Lo sabemos, claro está, pero puede prevenir ese dolor en el futuro. Cierro comillas. Mientras que finalmente el Papa Francisco invitó a perder miedos que nos inmovilizan y retarda la urgencia de ser constructores de la paz, promotores de la vida. La paz nos impulsa a ser más grandes que nosotros mismos. Muchas gracias.